A final del verano de 1938, paralelamente a sus éxitos militares, Franco y su gobierno prosiguen intensamente la construcción de los pilares del nuevo régimen. El 20 de septiembre, en vísperas del comienzo del curso escolar, se promulga una ley de educación que va a influir de manera decisiva en varias generaciones de estudiantes. El bachillerato del llamado Plan del 38 se configura como el instrumento más eficaz para influir en la transformación de una sociedad y en la formación intelectual y moral de sus futuras clases directoras. Tal formación tiene una base triple: religiosa, patriótica y humanística, por este orden. La científica es escasa. La ley lleva la impronta de su autor, el ministro de Educación Pedro Sáenz Rodríguez, especialista en literatura mística y figura destacada del Grupo de Renovación Española. El 20 de noviembre, segundo aniversario del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, Franco decide hacer oficialmente pública su muerte. Se realizan numerosos actos conmemorativos que tienden a presentarlo como una figura clave del régimen, inmediatamente detrás del propio Franco. Se ordena que su nombre encabece la lista de los caídos por Dios y por España, que habrán de inscribirse en los muros de la iglesia principal de cada población, previo permiso de la autoridad eclesiástica. Otro acto cargado de simbolismo político es el decreto que declara nula la condena de Alfonso XIII, hecha por las Cortes Constituyentes de la República. En su virtud, se le devuelven la ciudadanía española, la propiedad de todos sus bienes y la situación legal de que había sido privado en 1931. El nuevo Estado pone un gran empeño en demostrar que el alzamiento del 18 de julio no fue una rebelión contra un gobierno legítimo, sino un movimiento necesario contra un régimen que había perdido su legitimidad. Con tal fin, el 21 de diciembre se crea una comisión cuya finalidad consiste en abrir un gran proceso encaminado a demostrar al mundo, en forma incontrovertible y documentada, nuestra tesis acusatoria contra los sedicentes poderes legítimos, a saber, que los órganos y las personas que el 18 de julio de 1936 detentaban el poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo que al alzarse contra ellos el ejército y el pueblo no realizaron ningún acto de rebeldía contra la autoridad ni contra la ley. La comisión está compuesta por destacados juristas y políticos, muchos de ellos exministros de la monarquía e incluso de la propia república. Entre los más conocidos figuran el conde de Romanones, José Manuel Pedregal, Eduardo Aunós, José María Trías de Bes y otros. En poco tiempo redactan el dictamen que será uno de los principales textos supuestamente legitimadores del nuevo régimen. El objetivo fundamental del dictamen era, por una parte, justificar el alzamiento contra la República y, por otra, hacer recaer los males de la guerra sobre el bando vencido. Coincidiendo con la total ocupación de Cataluña, Franco dicta el 9 de febrero de 1939 la Ley de Responsabilidades Políticas. Disposiciones anteriores han servido para exigir las de naturaleza civil y criminal. Ahora, a punto de lograr la victoria definitiva,
se exigen las responsabilidades expresamente políticas. Incurren en ellas las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al movimiento nacional con actos concretos o con pasividad grave. La ley enumera uno por uno los partidos políticos, sindicatos y asociaciones incursos. En contra del principio jurídico consagrado de que no puede haber castigo sin ley previa que defina el delito, la ley tiene efectos retroactivos, pues castiga la pertenencia a dichas asociaciones en la época durante la cual eran legales. Las sanciones, entre las que no figura la pena de muerte, consisten en inhabilitación absoluta o parcial para ejercer cualquier actividad pública, limitación de la libertad de residencia y sanciones económicas diversas. En virtud de estas últimas, muchas personas y organizaciones afectas a la República perdieron todos o buena parte de sus bienes. Al tiempo que adopta estas decisiones, el gobierno de Burgos se preocupa de remediar los enormes daños materiales ocasionados por la guerra. Se dictan algunas disposiciones en favor de las clases trabajadoras. La paga extraordinaria de Navidad, que las empresas tienen obligación de abonar a sus empleados desde finales de 1938, será una de las más duraderas y significativas. Sin embargo, en su conjunto, la clase trabajadora no se verá beneficiada. El coste de la vida se disparará en relación a los salarios. Gran preocupación despierta la salvaguarda del patrimonio histórico y artístico, amenazado de destrucción y pérdida, no solo por las acciones bélicas, sino por los robos, ventas y exportaciones incontroladas. Han sido creados desde el comienzo de la guerra diversos organismos, unificados luego en el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que cuenta con recursos insuficientes para la magna tarea de rescatar y reconstruir numerosos objetos artísticos e históricos dañados. Muy distintas son las preocupaciones dominantes en el otro campo. Tras la caída de Cataluña, el aparato del Estado, sus instituciones y funcionarios han sido arrastrados por la retirada y, en el mejor de los casos, se han refugiado desordenadamente tras las fronteras francesas. La Gaceta de la República se publica por última vez el 14 de enero. El 16 de enero se reúne en Ginebra el Consejo de la Sociedad de Naciones. En nombre del Gobierno de la República intervienen Álvarez del Bayo para defender una causa ya perdida. Los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y del Reino Unido apenas quieren escuchar. El representante inglés, Lord Halifax, abandona ostensiblemente la reunión.
Las palabras de Álvarez del Bayo resultan premonitorias. Sí, señores, malherido, abandonado, traicionado, el pueblo español continuará la resistencia. No se ha podido restablecer la paz en la justicia y no nos queda más que combatir hasta la muerte. Pero llegará un día en que se acuerden de nuestras advertencias y en el que se den cuenta de que España era el primer campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, que se aproxima inevitablemente. Ante esta situación, las posibilidades de la República de seguir resistiendo son prácticamente nulas. Negrín, que había pasado a Francia el día 7 con sus ministros, a excepción de Uribe, regresa el día 8 de febrero desde Toulouse hasta Alicante, acompañado por Álvarez del Bayo y el jefe del SIM, Garcés. En los días que siguen, regresan a la zona centro casi todos los ministros. Los partidos políticos han sufrido un tremendo quebranto. Los socialistas están divididos, cuando no enfrentados, tras el desgaste sucesivo de Largo Caballero, Prieto y Negrín, sus líderes más importantes. Los partidos republicanos han perdido su vigor a lo largo de la guerra. Aunque también muy afectado por la crisis general, solo el Partido Comunista conserva un apreciable grado de disciplina. En cambio, los anarcosindicalistas han acentuado sus contradicciones. El Ejército Popular guarnece todavía una importante zona del territorio. Aparentemente es una fuerza poderosa, con más de 500,000 de hombres que ha progresado en organización y disciplina. Desde el 23 de enero, el general Miaja es la única autoridad de la zona centro-sur para la que ha sido nombrado general en jefe. A sus órdenes se encuentran los ejércitos de Levante, Centro, Extremadura y Andalucía, la aviación y la marina de guerra. Pero esta máquina militar se ve afectada por gravísimas carencias que se ponen de manifiesto en el fracaso de Peñarroya y también en la pérdida de Menorca. Al caer Cataluña, la isla de Menorca, que permanece bajo bandera republicana, pierde toda posibilidad de apoyo. Protege sus costas la más poderosa artillería de España. Pero sin el concurso de la escuadra republicana amarrada en Cartagena, no puede contrarrestar el bloqueo de que le hace objeto la flota franquista. Cuando a finales de enero el capitán de navío Luis González de Ubieta llega para tomar el mando, la moral republicana está muy deteriorada por la derrota de Cataluña y la acción de los aviones franquistas de Mallorca, que en la primera semana de febrero lanzan octavillas invitando a la rendición. El mando franquista de Mallorca busca rendir Menorca con la mediación británica, personalizada en el cónsul inglés de Palma y el comandante del crucero Devonshire. El buque fondea el 7 de febrero frente al puerto de Mahón, sin que hagan fuego los inmediatos cañones de la Mola.
cuando González de Ubieta sube a parlamentar, el emisario franquista, teniente coronel de aviación Fernando Sartorius, le ofrece el cese de los bombardeos y la evacuación de los responsables políticos a cambio de la rendición. La negociación se aplaza hasta la mañana siguiente, mientras González de Ubieta intenta vanamente comunicar con su gobierno. Entre tanto, la guarnición de Ciudadela se subleva contra la República. Zarpa con rumbo a Menorca un convoy con tropas de la 105 División franquista al mando del general Natalio López Bravo. El día 8, desembarcan en Ciudadela e inician la marcha hacia Mahón. A las 10 de la mañana del día 8, Ubieta acude al Devonshire acompañado de otros militares. La rendición y evacuación quedan acordadas. No obstante, a mediodía, quebrantando los acuerdos, los aviones italianos con base en Mallorca bombardean brutalmente Mahón y otros puntos de la isla. Es el desenlace de un episodio de las tensiones anglo-italianas en el Mediterráneo. El avance de los franquistas desde Ciudadela desbarata la débil resistencia de las tropas republicanas que se han desplegado para cortarles el paso, mientras cunde la confusión en la retaguardia gracias a los rápidos acontecimientos y los bombardeos. El día 9, antes de que las tropas franquistas entren en Mahón, el crucero Devonshire zarpa hacia Marsella con unas 500 personas a bordo. El 10, entra en el puerto de Mahón una flotilla de destructores franquistas. Entretanto, el Ejército Popular ha perdido en Cataluña sus mejores unidades, cuyas fuerzas se hallan vencidas y desarmadas en campos franceses. La mayor parte de los altos mandos militares se niegan a regresar para proseguir la lucha en la zona centro porque consideran la guerra irremisiblemente perdida. Regresan los mandos comunistas, entre quienes destacan Lister, Modesto y Tagüeña. El aparato militar republicano está lastrado por el desánimo desde la caída de Cataluña. Cuenta con unos 800 cañones y 400 carros blindados, pero se han cerrado sus vías de aprovisionamiento. No tiene posibilidad de recibir ayuda del exterior. La industria de guerra ha quedado reducida a la mitad y carece de materias primas. Excepto el pan, los soldados apenas reciben una alimentación suficiente. El armamento será desgastado. El invierno se ceba en los combatientes sin equipo y con frecuencia calzados solo con alpargatas. Junto a ellos, la población civil sufre también las privaciones y el desánimo. Después de casi 3 años de sufrimientos, el sentimiento mayoritario es acabar la guerra de una vez. En cambio, el ejército franquista, que ronda el millón de hombres, cuenta con una aviación 5 veces mayor, 650 carros de combate y 3.200 cañones. El fin de la ofensiva de Cataluña ha liberado una importante masa de maniobra equipada y veterana. La ayuda del Eje no cesa. La situación política ha dividido desde tiempo atrás la opinión republicana sobre la conducción de la guerra. Las opciones son sustancialmente dos. Una, parte de los dirigentes políticos y de los mandos militares se oponen a proseguir una resistencia que juzgan inútil. Pretenden buscar una rendición negociada que permita evacuar el máximo de personas y evite las represalias indiscriminadas. Otra, subraya la necesidad de aguantar porque se cree inmediata la guerra europea. Se piensa en una retirada escalonada hacia los puertos mediterráneos, a través de los cuales la flota pondrá a salvo el mayor número posible de republicanos. Muchos, convencidos de que Franco no tendrá clemencia,
prefieren, en cualquier caso, una resistencia numantina. El 10 de febrero de 1939, Negrín almuerza en Alicante con los mandos superiores republicanos, generales Miaja y Matallana, en el Peñón de Ifac. Está dispuesto a continuar la resistencia. El 11, vuelven de Francia a la zona centro todos los ministros, con excepción de Giral, que permanece junto a Zaña y Méndez Aspe, ocupado en tareas del Ministerio de Hacienda y Economía que regenta. Sin embargo, Negrín llega en difícil estado de ánimo. Desde hace meses, sostiene la política de resistencia con la sola idea de no entregarse sin condiciones y de conseguir una paz pactada, respaldada por Inglaterra y Francia. Sería en realidad la derrota, pero una derrota sin represalias, sin derramamiento de sangre, sin cárceles ni torturas. Abriga también la esperanza de una guerra europea que piensa estallará inevitablemente y cambiará todos los datos del problema. Pero es en Madrid donde tiene lugar el acto final del drama republicano. La capital de España está hambrienta, cansada de un asedio que dura ya 2 años y medio. Muchos de sus edificios han sido destruidos. Por todas partes se ven largas colas de mujeres y ancianos en busca de los escasos alimentos que aún llegan y que están sometidos a un riguroso racionamiento. El 16 de febrero, Negrín se reúne en el aeródromo de los Llanos, Albacete, con Miaja y Matallana, con los jefes de los 4 ejércitos, el de la flota, el de la aviación y el de la base naval de Cartagena. Les explica el fracaso de las negociaciones de paz emprendidas meses antes. Manifiesta que no queda otra salida que la resistencia, confiado en un giro importante y favorable de la coyuntura internacional. Algunos jefes afirman que sus tropas aún pueden resistir varios meses, pero no comprenden con qué finalidad. El coronel Segismundo Casado, jefe del ejército del centro, afirma que ello no es posible. También Camacho, jefe de la aviación de la zona, es pesimista. En cuanto a Buiza, jefe de la flota, se muestra violento y amenaza con retirar sus navíos si el 4 de marzo no se negocia la paz. Solo Miaja se muestra claramente de acuerdo con la tesis negrinista de la resistencia. En el contexto de agotamiento y desánimo de las Fuerzas Armadas, nada tiene de extraño que acá y allá surjan iniciativas más o menos desesperadas para encontrar un medio de entendimiento con el adversario, bien al margen o incluso en contra del gobierno Negrín. Ya días antes de la derrota final en Cataluña, el coronel Casado ha tomado contacto con agentes del Servicio de Información y Policía Militar franquista que dirige el coronel José Ungría. A través de sus enlaces en Madrid, envía un mensaje a su amigo el general Barrón y el 15 de febrero recibe una respuesta autógrafa en cuyo texto parece que ha intervenido el propio Franco. Tenéis la guerra completamente perdida. Es criminal toda prolongación de la resistencia. La España nacional exige la rendición. Poco más tarde, el día 20, Casado se entrevista con el teniente coronel retirado José Centaño, agente principal de la red de espionaje franquista denominada Lucero Verde.
Paralelamente a estos contactos, Casado ha mantenido otros con el dirigente anarquista Eduardo del Val y con el socialista moderado Julián Besteiro. Este último ha permanecido en Madrid durante toda la guerra sin participar en los conflictos políticos que la misma ha suscitado en su partido. Ha mantenido una postura digna, pero aislada. A principios de febrero, solicita una entrevista con Casado. No tardan en ponerse de acuerdo en la conveniencia de formar un nuevo gobierno que sustituya al de Negrín, que en su opinión carece de legitimidad. Besteiro estima que el único poder legítimo que queda en el campo republicano es el militar y declina a aceptar la presidencia que se le ofrece. Las grandes dificultades por las que atraviesa la República se complican aún más. En Londres, el embajador Azcárate se esfuerza por obtener de Lord Halifax la promesa de intervenir cerca de Franco para que no haya represalias. Sin embargo, este afirma que la España nacional ha ganado la guerra y el vencido no tiene más que rendirse incondicionalmente. El gobierno británico espera poder anudar buenas relaciones con el futuro vencedor. Francia no se sustrae a la tendencia que define ya la política británica. Es más, abre por su lado contactos con el gobierno de Burgos. El senador León Berard, enviado por su gobierno, parte para España con el fin de preparar el reconocimiento. El 18 de febrero se firman los acuerdos Jordana-Berard, por los cuales se regulan un sinfín de contenciosos acumulados. Francia se muestra dispuesta a desbloquear el oro español depositado en Mont de Marsan y a devolver el armamento, buques y material militar del ejército republicano, así como los tesoros artísticos que se encuentran en su territorio. El presidente Azaña se ha instalado en la embajada española en París y se niega a regresar al territorio español a pesar de los requerimientos que le dirige Negrín. Finalmente, Francia y el Reino Unido reconocen diplomáticamente a la España de Franco el 27 de febrero de 1939. El mismo día, Azaña presenta su dimisión a Martínez Barrio, presidente de las Cortes, justificándola con estas palabras. Desaparecido el aparato político del Estado, Parlamento, representaciones superiores de los partidos, etc., carezco de los órganos de consejo y de acción indispensables para la función presidencial. A continuación, se instala en un pueblo alejado de París, Calonne-sur-Salève. Para el día 3, en París, Diego Martínez Barrio convoca a la Comisión Permanente de las Cortes, a la que acudirán algunos diputados exiliados. Allí, don Diego les hace partícipes que en la situación en que se encuentra España le es muy difícil aceptar o no la presidencia a título interino, según preceptuaba la Constitución de 1931 de la República. De esta forma, la República entrará en un camino sin retorno, pues se encuentra acéfala y privada de jefe del Estado. Dos semanas antes de la dimisión de Azaña, las maniobras de Casado habían avanzado sustancialmente. Como máxima autoridad militar en Madrid, Casado, con el respaldo de Besteiro, del anarquista Cipriano Mera y de otras personalidades políticas, se aferra, como última solución, a la negociación con Franco. Piensa que es posible un entendimiento entre militares que permita la evacuación del mayor número posible de personas y la limitación de las represalias a los criminales de guerra. Sin embargo, la actitud de Franco es terminante. No aceptará recibir ni a Besteiro, ni a Casado, ni a ningún jefe político o militar de relieve. Sus agentes acucian a Casado para que se dé prisa. En el ambiente enrarecido que existe en Madrid, Casado se entrevista con Venceslao Carrillo e intensifica sus contactos con los dirigentes de la CNT de la región castellana.
Estos se mostraban particularmente inquietos de que Negrín otorgue mando de unidades a los jefes comunistas que han regresado al centro tras combatir en Cataluña. En un clima de tensa espera, agravado por la dimisión de Azaña, Negrín, que ha permanecido en Madrid tanteando a los altos jefes militares acerca de su política de resistencia a todo trance, abandona la ciudad y establece su sede en Elda, a la que se denomina Posición Yuste. Allí recibe el 2 de marzo a Casado y Matallana. Al día siguiente, en una crispada entrevista, Cipriano Mera le anuncia que ya no obedecerá más. A su vez, en Cartagena, el almirante Buiza amenaza con retirar la flota si no se consigue una paz inmediata. Casi al mismo tiempo, Casado se entrevista con Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación, y le dice: nosotros, los militares, podemos llegar a un acuerdo. No puedo entrar en detalles, pero le doy mi palabra de honor de que puedo conseguir de Franco mucho más de lo que pueda conseguir Negrín. El presidente del gobierno no encuentra el apoyo de los altos mandos militares. Para garantizar una vía segura de retirada en la zona de Cartagena-Alicante, nombra a jefes comunistas, de los cuales el más significativo es Francisco Galán, que se hace cargo de la base naval. En la base naval de Cartagena está fondeada al mando de Buiza la escuadra republicana. En la ciudad se vienen gestando tres conspiraciones. Una, derrotista, deseosa de acabar la guerra cuanto antes. Otra, partidaria de Casado. Y una tercera, franquista. Todas ellas quieren impedir que el coronel comunista Francisco Galán tome el mando de la base. Cuando se dispone a hacerlo la noche del 4 de marzo, los conspiradores franquistas se sublevan y dominan inicialmente la situación. En el desconcierto general, los sublevados izan la bandera roja y gualda y amenazan con disparar las baterías de costa contra la escuadra. La confusión crece por momentos mientras cinco aviones italianos bombardean el puerto. Buiza y los mandos de la flota deciden levar anclas. Paralelamente, Franco manda que la flota se dirija a Cartagena para asegurarse el control de la ciudad. Pero entretanto, las fuerzas republicanas han dominado la sublevación y el vicealmirante Francisco Moreno decide suspender las operaciones. El día 7 ordena que se retiren todas las unidades. Los vapores Castillo de Olite y Castillo de Peñafiel, que transportan tropas que carecen de estación radiotelegráfica, no reciben la orden y prosiguen su avance. Entran en el radio de acción de las baterías costeras. El Castillo de Peñafiel consigue ponerse a salvo con grandes dificultades. El Castillo de Olite es alcanzado de lleno. Los impactos provocan su rápido hundimiento con un saldo de más de 1.200 muertos. Es la mayor tragedia marítima de toda la Guerra Civil. Por su parte, la flota republicana, a la que llegan noticias contradictorias de la situación en Cartagena, decide proseguir su rumbo. En la mañana del 7 de marzo, se refugia en el puerto argelino de Bizerta y las autoridades francesas se hacen cargo de ellas. El 29 de marzo, el vicealmirante Moreno llegará a Bizerta para asumir su mando.
Negrín reúne a sus ministros el 5 de marzo por la tarde en la posición Yuste. Cita también a tres altos mandos militares, de los cuales solo se presenta Miaja. Simultáneamente en Madrid, en los sótanos del Ministerio de Hacienda, se reúnen Casado, Besteiro, el general Martínez Cabrera, gobernador militar de Madrid, y otros dirigentes republicanos y cenetistas, entre los que destaca Cipriano Mera, jefe del cuarto cuerpo de ejército. Dando un golpe de fuerza cuyo objetivo proclamado es lograr una paz honrosa, se rebelan contra el gobierno Negrín, niegan su legitimidad y anuncian la proclamación de un nuevo poder en el que residirá toda la autoridad republicana, el llamado Consejo de Defensa. El antiguo presidente de las Cortes, Julián Besteiro, ante los micrófonos de Unión Radio, con voz entrecortada, dice: el gobierno del señor Negrín, falto de la asistencia de la Cámara, a la cual sería vano intentar dar una apariencia de vida, carece de toda legitimidad. Yo os pido, poniendo en esta petición todo el énfasis de la propia responsabilidad que en este momento grave le asistáis, como nosotros le asistimos al poder legítimo de la República, que transitoriamente no es otro que el poder militar. Habla luego el coronel Casado. Nuestra guerra no terminará mientras no aseguréis la independencia de España. El pueblo español no abandonará las armas mientras no tenga la garantía de una paz sin crímenes. Cipriano Mera se definió a sí mismo como uno de los jefes del ejército del centro, ayer albañil, pero siempre leal hijo del pueblo. Y proclama los fines del nuevo poder que él apoya con las fuerzas de las armas. A partir de este momento, España tiene un gobierno y una misión, la paz. Pero la paz honrosa, basada en postulados de justicia e igualdad. La presidencia del Consejo de Defensa se asigna a Miaja, aunque nunca la ejercerá de hecho. El llamado gobierno tiene como consejeros más importantes al propio Casado y a los socialistas Julián Besteiro y Venceslao Carrillo. Durante toda la madrugada del 5 al 6 se ha mantenido un agrio diálogo entre la posición Yuste y los conspiradores. Cuando Negrín llama, Casado le responde secamente que se ha sublevado contra él. La conversación es inútil. Por decisión de Negrín, se envía un último mensaje a Casado proponiéndole que toda eventual transferencia de poderes se haga de manera normal y constitucional. No hay respuesta. Ante la rebelión de Casado, Negrín, que carece de todo poder efectivo, opta por abandonar España. También salen en avión Dolores Ibárruri, pasionaria, con María Teresa León, Antonio Cordón y el diputado francés Catelá. Los restantes dirigentes comunistas se quedan en España. Togliatti, Claudín y Checa son detenidos por tropas de Casado que ignoran su identidad. El jefe del SIM de Alicante les reconoce y les ayuda a salir de España. Otros responsables abandonarán el país los últimos días de marzo, cuando ya todo haya concluido. En Madrid los acontecimientos se desarrollan de modo muy diferente. Los militares comunistas que ignoran la desaparición del gobierno Negrín responden con violencia al golpe de Casado. Las unidades que controlan desencadenan una sublevación militar con el fin de derrocar al Consejo de Defensa. Se llega a la lucha armada. Desde la madrugada del 6 de marzo, Casado
ordena la destitución y detención de los más importantes dirigentes comunistas y la ocupación de los locales del PCE y de la JSU. Posteriormente, intenta justificar su conducta presentándola como respuesta a un golpe de Estado comunista. La lucha entre casadistas y comunistas es muy violenta y Casado se encuentra en difícil posición los dos primeros días. Intenta una tregua sin resultado. Se combate duramente en las calles de Madrid. Unidades del cuarto cuerpo de ejército deciden finalmente la batalla a favor del Consejo de Defensa. El día 12 terminan los combates y acto seguido se inicia la represión contra los comunistas que a su vez habían fusilado a varios jefes militares partidarios del Consejo. Una semana de combates dentro de Madrid ha costado varios centenares de vidas de soldados republicanos, cuando ya no existen ni gobierno, ni aparatos de Estado, ni más autoridades que las puramente locales. Todo el mundo sabe que las tropas de Franco van a ocupar sin tardar los últimos reductos republicanos. El Consejo se reúne el 12 de marzo y sigue hablando de conseguir una paz sin represalias. El 18 de marzo, llega la respuesta de Franco a las últimas propuestas de paz hechas por el Consejo. Rendición incondicional, incompatible con negociación y presencia en zona nacional de mandos superiores enemigos. A pesar de los propósitos de Casado, la paz honrosa que pretendía será tan solo una capitulación sin condiciones.